banco de germoplasma es un recurso que tenemos aquí para el uso actual y futuro. Se utilizan para la investigación, conocer nuevas características que tengan estos materiales que puedan usarse en programas de mejoramiento genético en este momento o a futuro. De lo que llamamos híbridos, variedades mejoradas, los productores dejaron de lado pues sus variedades locales o tradicionales. Los híbridos, si bien es cierto, son una solución a problemáticas, digamos, como bajo rendimiento en producción, resistencias, dan resistencia a plagas y enfermedades, pero los híbridos no reúnen toda la base genética, digamos, que pueda tener un cultivo. Cada vez es más importante en términos de cambio climático, justamente porque esta variabilidad que existe entre las semillas nativas les da la capacidad de poderse adaptar a condiciones distintas que puedan estar imperando en un momento determinado. En respuesta ante el cambio climático, aquí hay materiales de importancia para la seguridad alimentaria que son localmente adaptados por ser materiales criollos. Entonces, es un recurso muy valioso para cualquier productor y darle sostenibilidad a los sistemas agroalimentarios de nuestra región.